Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Cristian La Rosa, soy el CEO de La Rosa Music Group eh, y hoy les vengo a hablar de dos temas que están bastante eh, en, en tendencia dentro de la industria de la música, digamos. Eh, y uno es, lo titulamos un poco, ¿por qué eh, la música es tu activo financiero más importante o de mayor valor? Eh, como muchos saben, ahora lo que está sucediendo en la industria de la música es que hay muchas operaciones financieras con catálogos musicales. Eh, alrededor de unos 5 billones de dólares más o menos se generó en la industria gracias a la compra-venta de estos catálogos en 2021, que fue cuando explotó esta tendencia. Y actualmente la música está viviendo como un momento de alza en torno a los catálogos discográficos y editoriales que está alcanzando unos múltiplos sin precedentes. Cuando nos referimos a múltiplos es como la cantidad por la que se multiplica la facturación de un artista, que siempre es de los últimos 12 meses, eh, o sea, se multiplica esa, esa, esa cantidad de los últimos 12 meses y eso es lo que, lo que generalmente se paga, aunque hay otros factores que por ahí ahora comentamos un poco. Primero lo que hay que pensar es a qué se debe eh, este boom de, de la compra y venta de catálogos, o de, más bien de la música como un activo financiero. Y vimos que durante la pandemia y demás... Eh, hubo como algunos catálogos que se dispararon, sobre todo en el tema fonográfico, vamos a decir, los catálogos de masters, se dispararon en su, en su consumo, pero los catálogos de editoriales, los catálogos de derechos de autor, con el tema de que no había gigas y demás, eso tuvo como un poco de. de como que mermó un poco el, la facturación dentro de, de estos eh, catálogos con derechos de autor. Entonces, claro, hubo muchos artistas en donde. En, se habían un poco afectados si y necesitaban liquidez, necesitaban eh, un poco de, de, de ingreso respecto a los derechos de autor, eh, a, a, a partir de esta falta de giras que había y que los lugares en donde la comunicación pública de estas canciones eh, es, genera un, un, un revenue importante. Entonces se vieron como en, el, en, en esta situación en donde bueno, dijeron, ¿a dónde vamos a solicitar un adelanto? Y fueron a las sociedades de gestión. Muchas no podían dar adelantos porque también estaban escasos de liquidez, eh, y lo mismo pasaba con discográficas y editoriales. Entonces empezó a surgir la figura del fondo de inversión o la figura de, de los inversores que podían comprar regalías a futuro, tanto de derechos de autor como de masters Entonces, digamos que durante la pandemia eso to tomó como muchísimo impulso a partir de esta problemática. Entonces... Eh, al final, con esta necesidad de liquidez, empezaron a, a aparecer también otros actores que también a la vez trabajaban como editorial musical eh, y a la vez eran un fondo de inversión. Muchos habremos escuchado hablar de muchos como Primary Wave, Ignosis y demás. Eh, pero también a su vez, esto es un negocio que viene desde hace mucho tiempo atrás. Empezó en los años 90 con David Bowie y los famosos Bowie Bonds, que básicamente era como que... Tomaban la música de David Bowie como un activo financiero, comprando bonos por regalías que iban a venir en el futuro. De hecho, hay mucha gente que sigue cobrando regalías por haber cobrado estos bonos, eh, comprado estos bonos de David Bowie en un momento. Ahora todo eso toma muchísimo más atractivo porque la música ya es más medible desde lo digital, tenemos mucha más información, muchos más datos. Antes por ahí había que basarse en otros. Eh, vamos a decir que los datos eran se trataban de manera diferente antes de, del mundo digital. Entonces a partir de esta eh, vamos a decir eh, forma de medir los datos en la, a partir de la música digital, esto se hizo más tangible para un inversor en cuanto a bueno, puedo ver que este artista tiene esta cantidad de plays o puedo ver por ahí eh, la popularidad de un artista que quizás está lejos del territorio en donde estoy yo, por internet, puedo ver sus views en YouTube. Entonces eso da mayor confianza a la hora de, por ejemplo, meterse en una operación financiera con música de, de alguien de otro país eh, diferente al que, al que está el inversor. Y además otra razón es porque también están apareciendo nuevas tecnologías eh, en donde también dan un poco, vamos a decir, abren una ventana de esperanza a todo lo que re, se refiere a cómo se van a tratar los datos en el futuro también. Por ejemplo, blockchain y todo el mundo web 3, que ahora lo que va a empezar a suceder poco a poco es que empezará a haber un cambio en cómo se reporta, en cómo se, esos datos se aglutinan dentro de bases de datos para poder reportarle tanto a los autores como, como a sus editoriales, o por ejemplo dentro del mundo del streaming también, cómo se reportan esos streams, esas views. Y vamos a llegar a un punto en donde por ahí perderemos ese escepticismo que existe dentro de la industria musical y podamos confiar un poco más en las instituciones eh, y compañías que median entre los creadores y los gestores de, de los derechos, sobre todo de todo lo que es el consumo musical y los derechos de autor. Entonces eso también genera un poco más de confianza a largo plazo, como muchos sabemos o, o creo que todos sabemos aquí. Que la música tiene una perdurabilidad en el tiempo, eh, ¿no? estamos hablando de muchos años eh, cuando hablamos de la vida del copyright. Entonces, esto lo hace como un activo financiero muy grande. También, eh, incluso actualmente, hay una, hay una conmoción económica a nivel mundial. Está habiendo problemas con los bancos, está habiendo algunos problemas con el, el mercado tradicional. Y lo que tiene la música para un inversor de atractivo es que no se correlaciona con el mercado tradicional. Cuando hablamos de correlaciones, que por ejemplo cuando pasan cosas que afectan a la moneda de un país, también puede afectar a ciertas, eh, vamos a decir, cadenas de producción o materias primas, eh, a la compra de esas materias primas y a la utilización. En cambio, cuando hay un problema económico a nivel mundial o incluso, como hemos visto, un problema mundial de salud pública, la música es como que no está afectada por todo eso en algún punto, ¿no? Es cierto que en la parte de shows de autor sí se afectó el, el consumo, por ejemplo, en comunicación pública y giras. Pero es verdad que el streaming en un momento está hasta como que se disparó. Entonces esto le da muchísimo más valor como activo financiero a un catálogo musical que por ahí está como funcionando y creciendo, incluso eh, a, incluso con estas cosas que pueden pasar a nivel mundial. Entonces vamos a decir que después de muchos informes y demás que han salido por ahí como por ejemplo eh, algún informe de Goldman Sachs, eh, que dice que vamos a decir que se va a multiplicar muchísimo el tema de los ingresos musicales hasta el 2030, prácticamente se van a doblar. El modelo de negocio este que se da por llamar royalty funding, quizás, o royalties funding, eh, que es financiación basada en regalías y consiste en obtener financiación basada en los ingresos futuros que pueda tener un repertorio, que pueda tener un catálogo. Esto es algo que se utilizó, por ejemplo, en muchas industrias, también como la industria farmacéutica, la industria minera, han utilizado este método también de vender esos ingresos futuros, de vender esas regalías futuras. Así que es interesante que esto no es un modelo nuevo, sino que es algo que también se utiliza en otras industrias. Y como comentaba, esto comenzó allá con los Bowie Bonds en los 90. Entonces, a partir de acá es que empiezan estas compañías a trabajar con la venta de catálogos y una de esas compañías es la nuestra, la Rosa Music Group, eh, en donde básicamente lo que hacemos es estudios de catálogo y conectar a inversores con catálogos eh, que tengan un potencial a futuro y que sus eh, right holders o vamos a decir los dueños de esos catálogos necesiten una, una liquidez. ¿no? A partir de esto... También nos surgen preguntas con cosas como, por ejemplo, ahora la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Y claro, ahora con la inteligencia artificial hay muchísimas oportunidades de, por ejemplo, generar catálogos. ¿Qué pasa con los catálogos de, eh, vamos a decir, de librería, los catálogos estos de stocks, ¿no? Las librerías musicales. Hay herramientas de inteligencia artificial que nos permiten generar estos catálogos y que puede lograr que quizás tengamos un catálogo funcional ahí que no hayamos tenido que ponerle demasiado trabajo. O sea, acá estamos hablando de utilizar la inteligencia artificial como herramienta. La inteligencia artificial no puede generar eh, nada nuevo, sino que se tiene que basar en algo que ya existe para poder crear. ¿okay? Un poco, vamos a decir que la música también está como teniendo esa tendencia y por eso destacan mucho estos creadores que, vamos a decir, innovan desde ahí, ¿no? que tienen una, um, un, un poder creativo. Que se diferencia todo lo que ellos conciben de todo lo que ya existe. Una inteligencia artificial lo tiene más complicado. Entonces, nos surgen muchísimas preguntas a través de esto. ¿Es la inteligencia artificial realmente capaz de reemplazarnos en la creación de la música? Eh, ¿Va a haber mucha gente que va a escuchar música producida por inteligencia artificial y por algoritmos? ¿Se genera, perdón, se creará un nuevo género quizás a través de todo esto? Son preguntas que se van a ir respondiendo a medida eh, vayan saliendo herramientas y se, y se vayan utilizando herramientas diferentes. Eh, hay varias algunas ahora que se están utilizando muy conocidas, como por ejemplo ChatGPT, que sacó su versión número 4, en donde muchos creadores por ahí lo están utilizando para tener ideas en lo que respecta a la creación de letras, sobre todo, pero también hay formas de poder utilizarlo para la creación. De, de música también, porque si le decimos que, por ejemplo, tenemos una, una vuelta armónica con una serie de una secuencia de acordes, la inteligencia artificial entiende por dónde puede llegar a continuar esa canción. Eh, esa secuencia de acordes es, la verdad, bastante, eh, bastante asombroso, y se entiende que por ahí es un poco eh, perturbador para mucha gente, pero repito, esto es, uh, eh, es para utilizarlo como herramienta. Entonces, las herramientas hoy que se están utilizando y lo que más se está automatizando dentro de la inteligencia artificial, sobre todo es la parte del de songwriting o, o la parte de las ideas, como comentaba con ChatGPT, que es la herramienta más popular, el audiosíntesis, después tenemos para la parte de mezcla y mastering, también hay algoritmos que funcionan basados en inteligencia, en inteligencia artificial, podemos eh, contar con herramientas de producción, podemos contar con herramientas que también nos ayudan a separar tracks, a hacer síntesis vocal, bueno, obviamente toda la parte de letras, como decíamos, y la parte de ideas. Eh, y generalmente son todas herramientas basadas en web, la gran mayoría por ahora. En segundo lugar, podemos decir que están las, los plugins para las, eh, las, las, DAO, las DAO, las Digital Audio Workstation, donde podemos utilizar estos plugins. Eh, y después tenemos, bueno, APIs. Eh, librerías de código abierto que podemos encontrar en, en repositorios como GitHub y demás. Pero la conclusión sería que mientras la inteligencia artificial se está aplicando desde hace tiempo en campos creativos, esto genera mucho debate. Lo importante es que si tenemos en cuenta que para poder generar, por ejemplo, en un pasado, eh, cierta exposición y cierta visibilidad, muchas bandas tocábamos covers y hacíamos covers. Eh, nos va, digamos que nos agarrábamos un poco de esa herramienta del cover para poder exponernos más luego pasó el tiempo y mucha gente se quería meter en el ámbito de la producción y para poder facturar y para poder digamos tener un ingreso recurrente muchos hacían eh, grabaciones de covers o se empezó a hacer por ejemplo eh, no sé karaoke o ese tipo de cosas también se hacían versiones y también se hacía música de librería eh, hoy con todo el contenido que internet necesita digo necesita porque hay una demanda muy grande, ya sabemos cómo funcionan los algoritmos si no le damos contenido, también entendemos que necesitamos más recursos y herramientas para poder producir, eh, digamos, a la altura de la demanda. Entonces, si tenemos una gran demanda de contenido, necesitamos herramientas para producir más, eh, quizás en menos tiempo, pero siempre con una calidad respetable, una inteligencia artificial no está todavía a la altura. Y no creo que vaya a estar a la altura porque siempre va a faltar el elemento emocional, pero sí puede ayudarnos muchísimo todas las herramientas que hay, que prefiero no nombrar ninguna para que ustedes mismos tengan la curiosidad de ir a buscar qué herramientas pueden ser mejores para ustedes a la hora de ayudarse a hacer un catálogo que puede generar un ingreso durante un periodo de tiempo y que a partir de ahí... con ese ingreso puedan financiar, autofinanciarse producciones futuras, por decir, hicimos un catálogo que se nos, nos generó 5.000, 10.000 dólares en un año, eh, a partir de eso podemos buscar financiación para, por ejemplo, refinanciar un catálogo nuevo, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con un adelanto, lo podemos hacer también vendiendo solo una parte de ese catálogo, porque muchas compañías, como la nuestra en este caso, como la Rosa Music Group, Ponemos al alcance este modelo de financiación y vemos a la música como un activo financiero, pero incluso cuando son catálogos pequeños. Eh, por eso es interesante que estudien todas las herramientas que hay, todos los recursos que hay, como cuando salían los plugins y podíamos hacer música un poco más rápido y podíamos hacer algo de más calidad, quizás con un esfuerzo un poco menor, pero que también era un producto de calidad. Nos hemos valido de estas herramientas y nos hemos ayudado para poder generar más contenido. En menos tiempo y poder cubrir una demanda. La inteligencia artificial puede ser eso. Y es una de las tendencias más populares hoy y más prometedoras. Es algo que está eh, realmente eh, dominando en lo que es tendencia a nivel mundial en todo sentido. Y gracias a estas herramientas, por ahí, los procesos de la industria de la música van a ser mucho más fáciles, más rápidos, más acertados. Se abre un mundo completo de posibilidades y vamos a poder estar a la altura de la demanda de contenido. Y a través de otros métodos de financiación, vamos a poder, poder cubrirnos nosotros de ciertas necesidades financieras. Así que, espero que les haya servido todo esto, ya saben dónde encontrarnos, gracias a LAMC, y nos vemos.